Alterno, soy Fer Ochoa y nos encontramos en el Coliseo Centenario, donde continúan los festejos del 15 aniversario y esta noche es el gran concierto de Carlos Rivera. Hoy vengo en modo fan, así que vamos a disfrutar este concierto juntos. Acompáñame porque estoy aquí con el club de fans Solo Tú de Carlos Rivera. Chicos, ¿cómo están? Sé de muy buena fuente porque también yo pasé, que ya pudieron ver y abrazar a Carlos. ¿Cómo están? ¿Cómo se sintieron? Bien, muy contentos y muy motivados ahorita para que empiece el evento. ¡Emocionadísima! Tú viajaste desde Durango para poder disfrutar de este gran concierto. ¿Qué expectativas tienes? 100 kilometritos más de Durango. Pues vengo bien emocionada. Yo sé que va a ser una noche mágica y expectativas al mil. Y de este lado, como podemos ver, en los clubes de fans normalmente hay chicas, pero este club predominan los chicos. ¿Cómo se sienten ustedes, chavos? Contentos de que los tomen en cuenta porque normalmente siempre pasan a puras chicas a tomarse la foto con Carlos y ahora nos pasaron también a nosotros y la verdad es que se portaron muy bien en el staff de Carlos. Carlos también nos saludó a todos, nos dio un abrazo a todos y pues eso estuvo muy padre. ¿Por este lado? Me siento muy, pues, muy feliz, nervioso. Y acá estas chicas se ven muy mitoteras. ¿Cómo están? Nosotros estamos bien, llorando bien. Todavía. Muy emocionada. ¿Qué traen en sus manos? Bueno, traemos aquí los carteles para la dinámica de la viajera, para ver si podemos llamar la atención de Carlos. Mira, Viri, trae hasta poquito. Hay mucha producción, muchísima producción aquí en este club. Claro, a ver si podemos, bueno, ya pasamos con él, a ver si podemos ser viajeras, a ver cómo nos va. Pues vamos a seguir aquí haciendo un sondeo con toda esta gente que viene a disfrutar del concierto de Carlos Rivera. Acompáñenme. Amigos del Terno, y nos encontramos aquí con Katherine, una niña que se hizo viral en las redes sociales porque su deseo más grande era conocer a Carlos Rivera. ¿Y qué creen? ¿Se te cumplió? Sí. ¿Cómo estás? Cuéntanos. Pues feliz, emocionada y pues agradecida pues con todos los que me ayudaron, ¿no? ¿Qué te dijo Carlitos ahorita que lo viste y lo abrazaste? Que disfrutaba el show y que estaba feliz de que yo estuviera aquí. ¿Cuál es tu canción favorita? Alguien me espera en Madrid. Excelente. Vienes de Acuña, ¿verdad? Sí. ¿Cuántas horas son de aquí a Acuña? Máximo 9. 9 horas, ¿qué tal? 9 horas para poder disfrutar de un concierto. Hasta donde yo sé, Carlos no ha ido por aquellos rumbos, ¿o sí? ¿Por aquí? Para allá en Acuña. No, por allá no. Entonces, ¿este viaje además es tu primer concierto o ya has ido a otros? No, ya. Ah, ¿qué tal? Ella sí es riverista. Pues bueno, por parte del Terno te vamos a regalar este pequeño llavero porque dice que póster ya tiene y me presumió que se lo firmaron, ¿verdad? Entonces, también por parte del club Solo Tú, nos da mucho gusto que, gracias al esfuerzo que hicieron tus papás, hayan logrado que Carlos te pudiera conocer y saludar. ¿Algo que les quieras decir a todos? Pues muchas gracias que me apoyaron y que, pues, no sé. Y que estén pendientes para que vean tu foto con Carlos tocando, que fue real, ¿verdad? Y les hagan más de saludos. Pues bueno, chicos, vamos a seguir aquí en el Coliseo. La gente sigue llegando a pesar de la lluvia, está chispeando y el clima está un poquito extraño, pero este concierto vale la pena. Estamos próximos a despegar.
por acompañarme en este viaje. Estamos próximos a volar sobre un cielo de nubes. Disfruten el vuelo. Listos para despegar. Carlos Rivera, en lo personal estoy más que feliz porque fue un concierto inolvidable.
Y como quiero festejar, traigo regalitos para todos los riveristas que están aquí presentes. Así que, ¿quién se quiere ganar una de las tazas? Son... Quiero saber qué tan riveristas son. ¿Quién es la más riverista? Amiga, estamos grabando acá. La más riverista del condado. De todo Lerdo. Una pregunta. Bueno, van a ser tres preguntas y la que conteste se lleva la taza. Una. Bueno, una. Una porque no estamos tan bien. Pero va a estar difícil. Sí, a ver. ¿Cómo se llamó el primer sencillo de Carlos Rivera? Ay, no. ¿Cómo el primer sencillo de Carlos Rivera? ¿Cómo se llamó el primer sencillo de Carlos Rivera? ¿Quién se lo sabe? Fascinación. No. Espera. La canción. La canción. Bueno, esa canción es del primer disco. ¡Te me vas! ¡Exactamente! ¡Espera, amigo! Muy bien, ¿cuál es tu nombre? Luis Carlos. Felicidades, Luis Carlos, que también te vimos ahí con Carlos de Viajero. Pues, tenemos otra taza. Otra pregunta. A ver, pero ya no atinaste esa, amiga. Otra pregunta, ¿alguien que quiera participar para ganarse la taza? Vente. La siguiente pregunta es, ¿cuál es el himno de fútbol que interpreta Carlos Rivera? No es el Santos. ¿El himno de fútbol? Ajá. No son tan riveristas entonces. No lo sé. No. Bueno, ahí va otra. Díganme dos marcas para las cuales Carlos ha sido imagen. Disney. Y... Coppel. Pero es una y una. Disney y Televisa. No, Televisa no es marca. No, es... Está bien fácil. Es Coppel y otra marca de ropa. Ahí hay unos que son... ¿Pumas? No. A ver, vos, vente. Dos. La de Coppel y la de joyería Nescafé, de 50. Nescafé. Bueno, han sido muchas. Coppel y Nescafé. Muy bien. Sí, pero bueno, esa es su marca de él. Coppel y Nescafé. Ha salido en los... Sí, no, amiga. Gracias. Ella es. Te quiero. Bye. Bye. También tenemos pósters. ¿Quién quiere pósters? ¿Quién quiere un póster? Ven, amiga, ven. Esta pregunta va a estar fácil. ¿Qué generación de la academia ganó Carlos? 12. ¿Qué generación de la academia ganó Carlos? 12. No. Tercera generación, exactamente. Muy bien, otro póster. También tengo llaveros. ¿Quién quiere un llavero? A ver. ¿Cómo se llama la ahora esposa de Carlos Rivera? Cintia Rodríguez. Cintia Rodríguez, muy bien. Ven para... Sí, vino, estaba en el escenario. Este va a estar en Alterno y también en la página oficial del club Solo Tú. Entonces, todavía me queda un llavero. ¿Quién más quiere participar? Te voy a cambiar un llavero por un burrito. Ah, bueno. Bueno, otra pregunta. Fácil. ¿Cómo se llama el último disco de Carlos Rivera? Un viaje a todas partes. Ese es un sencillo. No, ese es... Ah, pero ya participaste. ¿Cómo se llama el álbum, el disco? Ah, Sincerándome. Muchas gracias. Pues tenemos más regalitos, ya los vamos a regalar fuera de cámaras. Yo soy Fer Ochoa, estás en Alterno. En la cámara estuvo Checo y este concierto fue inolvidable.